vosotros sabéis, este pequeño seminario tiene que ver con el cierre o el avance del proyecto europeo que estamos haciendo, participamos de la firma de la Junta de Castilla y León, como el Instituto Urbanístico, y que se centra la parte española de este proyecto, que se desarrolla en los seis países, de la parte española, somos la Junta de León, la Junta de Castilla y León. Es un proyecto que está relacionado con lo que se llama 2ICK, ¿no? Sería 2STU, explica varias cosas. Entonces, es un proyecto que tiene que ver con una herramienta que surge por parte de los alcaldes, en castellano se llama PAS, ¿no? Son unos planes locales por el clima que promueven planes locales para intentar que la dimensión de la energía y luego el clima se transformarán a los más y el clima tenga una dimensión local. La realidad es que es un documento, luego Alejandra, que consiste el proyecto, al contarnos que consiste el proyecto, también resulta un poco que consiste los bases. ¿No? Son planes que nosotros hemos visto que tienen un carácter municipal. Y claro, quizá nosotros que somos urbanistas, quizás integrar, planificar los planes de tanto económicos, pues estamos intentando pues verificar cómo podemos avanzar en estos planes. Y una dimensión analítica y descriptiva muy interesante, porque de alguna manera hace un balance global de cómo las ciudades, los municipios, en algunos casos las provincias, pero casi siempre son municipios, podemos decir que todo el metabolismo cómo se consume energía. Y esa energía tiene una función que residuos, cómo medir los resultados, la eficiencia de la energía, las emisiones de gases, el cambio de puestos. Entonces, tiene una dimensión muy interesante, por lo menos sobre el barco, pues una gran cantidad de energías, a nivel tanto pronóstico como la publicidad, con el que se hace. Entonces, esto yo creo que es algo que sí es una herramienta muy interesante. Es más difícil ver en qué medida, y esto es un poco la naturaleza del proyecto, el propio convenio, los propios gestores del convenio de alcaldes han hecho unos manuales y han ido evolucionando, y han hecho unos sistemas de evaluación con sus bases para conseguir ver qué resultados están obteniendo. Pero voy a partir de un proyecto que tiene que ver con cómo se puede mejorar esto. Ya, eso ya. Agradezco mucho a la manera que está con nosotros. Siempre la actividad de esta manera ya tuvimos un proyecto anterior, más también vinculado a la actividad. Yo creo que la colaboración está siendo buena. Está con nosotros como unidad de la actividad, que es el primer director de la investigadora que está colaborando, nosotros que está ayudando a esa estructura. Pero la realidad es que la colaboración es muy buena. El Perito de León es un movimiento que gestiona bastantes proyectos europeos, como está pasando en muchos proyectos presentes. Pues, ¿qué hubiera sido? Entonces, la realidad es que tienen impases. Curiosamente, cuando empezamos el proyecto, está en la nación, en medio del proyecto ya ha salido adelante, pero estamos viendo un poco cómo podemos hacer alguna valoración. Por tanto, yo creo que más es un tema muy complicado, porque es una
creen que está evolucionando mucho con la gestión de la energía a escala local, es una realidad. Claro, la tecnología, la presentación de todos sus recursos energéticos, las estructuras que son superadaptadas, pero esto está evolucionando. Está evolucionando primero las lógicas de los consumo, está mejorando muchísimo todo aquello que tiene que ver con responsabilidades que son claramente capaces de entrar en las prácticas de comunidad. Hay una evolución realmente hacia no solo recursos sostenibles, sino hacia la energía, ya sea gas, ya sea eléctrica, generados a veces también de grandes locales, incluso antes estratégicos, como proyectos también de la economía, como de las prestaciones, como el gobierno, está en poder. Eso es la sociedad. Luego todo lo que se llaman estructuras locales, gestión de energía, tanto desde el gobierno que tenemos un poco botonados, hay organizaciones de los sectores que se organizan en pequeñas empresas locales que están intentando que esos entornos sean mejores, se está cambiando mucho, también mucho importante. Y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver, también se necesitaba hablar para la luz, ese proyecto Flow, que es un real que también, por ejemplo, está en el sector de residuos, el sector de residuos, todo lo que se está haciendo en los públicos con empresas estratégicas que es muy importante. Entonces, yo creo que estamos en algo muy dinámico. Nosotros, como urbanistas, lo único que estamos intentando tocar en qué medida la dimensión espacial es relevante, en qué medida todo esto puede repercutir en la comunidad, la vida, en los barrios, y en qué medida podríamos decir que las decisiones que no tienen que ver necesariamente con un cambio de nivel por factores energéticos, más allá son la energía agresiva, por la reducción de consumos en los edificios, cómo se produce la salida del edificio. Estas son cuestiones que están abiertas, que se está haciendo bastante. Entonces, yo por lo tanto creo, agradezco mucho a todos los ponentes, incluso los que han estado en este proyecto, los que estéis escuchando, nada, yo no es tanto lo que me dicen, a veces nos hace un resultado también efectivo, entonces, digo, un pequeño documento informativo que traslada un poco a la sociedad de manera sencilla y clara, y eso es lo que ha hecho. Gracias a la presentación. Pues muchas gracias a ti y muchas gracias a esto y por haber impulsado este proyecto de estos años, que es una referencia que nos toma presencial. Los proyectos, la persona más flexible que hay en el mundo, nosotros, y no, pero más cosas que la gente. Bueno, por lo cual sí, pues lo hago por los yo estoy siempre muy contento últimamente de las cosas que más me gustan cuando se habla de las ciudades de energía, la misma energía o la energía de energía, que es una cosa creciente, y que además es una cosa, o sea, se me pregunta en comisión, administrativo. Me preguntan qué hay de nuevo en la década
hasta los años 20, ya la conocía, ya la conocía, y no, ni cosas al bien, ¿no? Pues me interesaba más antes, porque nada, que es importante, ni tantos problemas, y es como luego, lo que esté catedrático de la misma, elaborando la jornada, que estrategias de gestión energética, yo creo que hace 20 años, señor una cosa, se me ha dado por la cabeza, y hace 10 años, para el proyecto de PESPA, pues empezamos a hacer cosas, y la pregunta que me sería hacer es, esto que tiene que ver es con el humanismo, de eso de la energía. O sea, no en plan que tiene que ver todo con todo, sí, pero en concreto, pero si la energía es una política sectorial, esto también se trae su bola, la frase es esto va a llevar las elecciones. No, la frase es esto va a llevar la política sectorial, además, más autónoma, porque por tanto tiene sectoriales, la PT, o sea, la Biblia, es una cuestión de la relación del agua, con la identidad, es una cosa. Claro, de repente llega esto de la transición energética. Si sí, lo explican en teoría, porque cambiamos los fósiles, producir los fósiles por los renovables. Bien, claro, con la acción del territorio. O sea, el impacto en el territorio es algo bien, que antes la producción de energía pues era fuera, petróleo, gas, allí, lejos, con sitios muy concretos. Me recuerdo por mi infancia que teníamos una carretera en el sur, pasábamos un puerto, un collado, que parecía la central térmica de Segunda Ribera, que era una. O sea, enorme, enorme, cansado gigantesco allí aislado, y bueno, pasamos al siguiente valle y desaparecía. Todos muy localizados, luego que estaba al lado, estaba condicionado por ello, pero que eso del territorio pues no le afectaba de la forma significativa. Sin embargo, ahora los parques se llaman parques eólicos, los fotovoltaicos, llegando al último rincón del sol, llegando al techo de casa, en el parque fotovoltaico, en el parque de sol de casa. Entonces, pues sí, claro que tiene que ver con la condición del territorio. Que está sacando su partido de eso, ya tiene que estar preparada en un marco estadístico y en realidad, pues diferente de las preguntas que dan. De manera que si antes podíamos entender que esto a su aire, en su pequeño, iba a decir igual, la institución, antes nos llamaba mucha atención pasar por la Mundarra, que era un lugar de distribución de energía, como para tener que ahora, o sea, de las líneas para evacuar todos sus parques voltaicos, sus parques eólicos. Están trabajando en las direcciones, se está aumentando digamos, el metro por lineal de cable eléctrico, eso se ve menos en parte de los fotovoltaicos, pero se aumenta la densidad de eléctrica en el territorio, eso va a las cortes de la base de la norma. Bueno, llegamos a las ciudades y hablamos de también de cosas parecidas, porque hablamos de la desahogo, es un más contrapuntador. Nos encontramos con Sardilla, bueno, para lo que está en la tecnología eléctrica, pues simplemente el cambio de la producción ya nos lleva por ese camino de la desestabilización, pero para la calefacción de agua caliente, que han sido históricamente fósiles, el carbón, luego el uso del petróleo, el imperio del gas y con esa masa de venta de paredes individuales que hace 20 años era lo más moderno del mundo, ya nos está llevando. En ese contexto, pues nosotros hace 10 años empezamos a pensar cómo dar salida, porque hemos llegado a estos lugares de calor por la masa, empezado al revés, hemos llegado desde el punto de vista de la mujer, que no sabéis lo que es el territorio de Castilla y León, el territorio son bosques y toda una serie de material, de línea, de hoja, de ramas, eso es una masa en abstracto. Es la biomasa, las hojas, la rama, la rama, la lima, que antes, pues los agropecuarios le daban salida y pronto empieza a sembrar fuente y practicar las forestales, pues se acumulan en la lima de la cobre, la rama. Y durante bastante tiempo no conseguíamos la salida, biomasa, y porque estábamos en la lógica de las calderas individuales de gas, claro, pues. Decirle a alguien que tenga una cartera de gas, como una cartera de gas en casa, no, pues se va a cambiar con una cartera de biomasa. Entonces, en serio, se va a cambiar de biomasa. No sé, está bonito de que vivir. Es algo para, es algo que se hace. Entonces, esto de las redes de calor, pues no sé cómo te vamos a hablar de las redes de calor, si recordaréis algunos si estabais en ese proyecto de SPA, que cuando lo contabas, vamos a ver, que gran parte de la población, porque incluso formadas, no sabían de qué estabas hablando. Tenían el concepto. Entonces había que explicar por analogía que yo puse el agua bien,
se lo dijo por todas las letras, la ley del Yahweh y el rey. ¿Por qué no era ahora bien la primera vez? Ah, sí, sí, eso se hace en tus países. Bueno, esa situación de sorpresa se pasaba, digamos, al escepticismo. Bueno, pero si se usa un modelo, vamos a cambiar ese modelo en caso de que en España, o a ver ese modelo de carteras individuales que se acaban de instalar además todo el mundo. Y luego, de pronto, pues no sé, si con el efecto de lo público, de la experiencia de todo el público, aquí en Valladolid se está dando una red, llega a la universidad, porque la universidad de los músicos, detrás del proyecto también, llega al hospital clínico. De repente, pues dice, oye, el hospital clínico de Valladolid es el primer hospital de España que está automáticamente atentado por el hospital global. Qué bonito, interesante, ¿no? Qué lindo por eso que estamos. Y de pronto esa red pues empieza a enterarse la gente de que puede ser una fuente de energía pues competitiva, más sólida. Y de pronto pues es un éxito y pues están las promesas de las redes virtuales, las nuevas actuales, y de una forma pues increíblemente rápida. Yo creo que sí que el proyecto de SPA y el futuro se tuvo algo que ver para que no llegamos a nivel popular, pero sí es decir, eso sería las entidades que funcionan bien, ¿no? Es curioso ver distintas en cada ciudad, en Burgos, donde también se llegaron primero a cinco veces industrial, para la ciudad. Pero una cultura tan industrial que cuando algo se pone nuevo se pone en modo industrial. Es una de las cosas que se puede hacer. Recuerdo la conversación con los servicios municipales que no entendían que esto era una red de servicio público. Por esto, no sé si llevan leche por una tubería. Bueno, pues costó, digamos, superar ese obstáculo administrativo conceptual. En León fue completamente diferente. En León es una cosa, la verdad, asombrosa, como sería en Eri, una ciudad como las centrales térmicas a 50 kilómetros, con una provincia como la ciudad de Japón, del humo negro del Japón, y la gente que diría, no, es que esto es contaminante, porque vamos a quemar aquí, y qué peligro para los niños que se pongan a de biomasa al lado de un colegio, en momentos vecinales, y es verdad, es que se lo van, porque la organización, la familia, la oportunidad, eso despierta las sospechas de la gente, de esas sospechas. Pero, o sea, ¿cómo realmente era una realidad desconocida? Una realidad desconocida y ahora de pronto, esto que contaba Jorge, ayer se presenta un platillo, un acto, estamos hoy, es un acto, cuando ya ofrecen, se habrá éxito, habrá inversión y autoridad de ese modo de reforma. Pues voy probando, pero pues, ¿cuánto ha triunfado? O sea, bueno, porque si no, ¿no te lo sacarían? Vamos a decir a esa palestra pública de los periodistas y pues, la pescar, vamos a decir, están discursos que si no se considera sin éxito. En esos tiempos es tan difícil encontrar algo que todo el mundo le parezca bien. De pronto, la red de cara a lo que vaya dentro, no es que parezca bien, es que la tiene la que en casa, mañana. Entonces, bueno, eso es una experiencia interesante, ¿no? Las cifras que las tengo aquí, las salas pues eso es. Bueno, pues todo esto era para introducir como me parece muy interesante que hablemos de las ciudades de tecnología, como vamos a hablar hoy, de lo que luego se ve en poder de nuestra redonda, pero no es decir poco más, no llevo a ver de una forma absurda, a la altura de la educación, y estamos intentando el protagonista Alejandro, que va a aquí que tú vas a explicar el proyecto de tipo de tecnología. Pero sí, la experiencia en España, lo que es como para mí, vamos a ver, no es algo que tiene a la población, pero ha servido para conocer a los que luego tienen que tienen este trabajo de investigación, este trabajo de universidad, pues tiene la importancia que tiene de la televisión para nosotros. Bueno, gracias a todos por su paciencia. Y damos un paso a Alejandra para que se explique. Sin problema, Alejandra Duarte, que es investigadora. Cuando estudia, se acaba de incorporar a la escuela. Está desarrollando su doctorado, pero ha sido realmente por parte de nuestro grupo, está en este proyecto. Ella nos va a presentar un poco el proyecto que, veis, tiene también una vocación colaborativa de influir en la decisión de gobernanza de estos asuntos, porque es una metodología que se espera, la actividad, la
es una metodología para intentar sentar en una mesa de reunión, sentar, que a veces parece que no sé si llegamos a la conclusión, no, pero por lo menos llegamos a que la gente que está en sus sectores aislada, pues vean cómo se hace nosotros. Luego las mesas de preguntas que vamos a deberíamos hacer como dos temas. Primero, el protagonismo de lo local y cómo lo local tiene mucho, y cómo desde la escala local se puede hacer, no se puede hacer, hay que hacer, porque está el tema, hemos dicho, este tema que está, es un poco desafío, ¿no? Es posible. Barrios, y luego un tema muy importante que nos ayuda es la organización que colabora con nosotros, ¿no? Es la Fundación Carlos. Y lo que en otros países está más desarrollado son las coaliciones locales. Cómo la gestión de la energía puede tener un horizonte distinto a meramente el corporativo, ¿no? La empresa que lo hace todo lo que tiene una situación de salud, aunque no es muy grande, y cómo se puede.